tocó presenciar, sobre todo en apoyo a los compañeros que hicieron la, de primera mano la asistencia, que fueron los compañeros del equipo 154, que fueron los primeros que me llamaron. Automáticamente me pude llegar al encuentro de ruta 326, donde se encontró la camioneta de turno que se trasladaba al accidentado con la ambulancia para poder empezar a hacer y actuar con los mecanismos de primeros auxilios. Pero bueno, vimos el esfuerzo que hicieron todos, trataron de reanimarlo como 40 minutos sobre la ambulancia parada en la ruta, pero bueno, lamentablemente no hubo caso, no se pudo hacer más nada, el impacto fue muy fuerte. Y bueno, ya no había más nada que hacer. La persona que iba conduciendo la camioneta, que iba en estado de ebriedad y que termina chocando con Destra Traffic, ¿también era un trabajador petrolero? Sí, era un ex trabajador, según los que nos comentaron, un trabajador de los tantos que habían accedido a los retiros voluntarios, y obviamente, según lo que nos comentaron, había empezado con algún microemprendimiento propio, y bueno, y compartiendo una cena con amigos, en vez de volverse a la casa que vivía en Radatil, y agarró para la ruta 26. Puede estar bien o no. ¿Del mismo estado de ebriedad en que estaba? En el estado de ebriedad, con el 1.7 de alcohol en sangre. Una inconsciencia total, algo que la verdad que no tiene nombre lo que hizo esta persona, un inconsciente, y más si tiene familia, porque no solamente le hace el daño a la persona fallecida, sino que también a su propia familia. ¿Cómo es el estado de los otros trabajadores, que algunos, entiendo, están todavía en el hospital? Y los otros trabajadores están con traumatismos varios, uno con quebradura de fémur, que es el, dentro de todos los golpeados, el que más golpeado está. Después tenemos otros con traumatismos en la cabeza, en los brazos, pero bueno, se le hicieron todas las asistencias, estuvieron haciendo placas, tomografías y todo lo que correspondía ahí en el hospital regional. El trabajador que está con la quebradura de fémur hoy se encuentra en La Española, próximo a operarse.